podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, en esta nueva edición, en nuestra sexta temporada, aquí en Ecomedios AM1220. Muy contentos de poder acompañarlos hasta las 22, con muchísima información, con dos muy buenas notas que vamos a tener hoy, con dos deportistas que ya están clasificados para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así que hablaremos con Brian Impelliceri, rosarino, ganador del Open de Entre Ríos la semana pasada en su categoría T37, y que esa marca de 6 metros 23 lo llevó nuevamente a ser el número uno del mundo en salto en largo, categoría T37. Así que hablaremos con Brian Impelliceri, él está en Rosario, así que en unos minutos ya nos vamos a conectar con él para que nos cuente bien cómo fue esa jornada y su preparación para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y después hablaremos con Eduardo Gauto, de la selección argentina
de judo para ciegos de la Federación de FADEC, Imperiseries de FADEPAC, así que también hablaremos con Eduardo Gauto, el hombre que fue voluntario de la vacuna de Pfizer, así que también hablaremos un poquito con él sobre el deporte, sobre el judo, sobre su preparación y cómo fue esa experiencia como voluntario de la vacuna contra el coronavirus. Estamos con todo el equipo periodístico, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Damián Schneiderman, mi nombre Maximiliano Nobili, y aquí en Paradeportes, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Los venimos acompañando con paradeportes.com, con este proyecto desde el 2014, ya más de 6 años, todos los días con ustedes en nuestro sitio web, en las redes sociales con más de 130.000 seguidores, con el programa de radio, ya más de 200 programas de radio en estos 6 años junto a ustedes y junto a todos los deportistas. Saludo, comienzo con la ronda antes de Brian Imperiseri, que ya veo aquí a través del Skype, se va conectando de a poquito. Joaquín Finat, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí no tenemos el contacto con Joaquín. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Joaco, ¿cómo estás? Bien, por suerte acá estamos. Un día más. Bien, tranquilo, ya palpitando Tokio, ya nuestro estadístico Nico Carrillo nos va a decir cuántos días faltan, pero 120 y moneda ya. Así es, así es. ¿Cuántos días faltan, Nico Carrizo? Lo matamos. Estamos muteados. No, 125 días. Lo tenía preparado, pero tenía muteado el micrófono y no me di cuenta. Ah. 125 días para el arranque. Maxi, buenas noches, Joaquín, y a todos los que están siguiendo para deportes. Repasamos de paso las redes, Maxi. Vale. Arroba para deportes, la cuenta de Instagram. Arroba para deportes, ok, la cuenta de Twitter. Y paradeportes.com, nuestra fanpage de Facebook. Ahí nos encuentran, nos dejan las consultas y preguntas que quieran para este programa. Perfecto, estamos preparando ya todo lo que va a ser la previa, el durante y la cobertura de los Juegos Paralímpicos, así que una cobertura como ningún medio en la República Argentina ha realizado, así que ya de a poquito iremos comentando y presentando todas las novedades. Saludamos a Damián Schneiderman. Hola, Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. No te escuchamos, Dami. No te escucho. No lo escuchamos. A ver, Damián. Estamos cada uno, como ya saben, todo el equipo para deportes, cada uno de sus casas. Nos conectamos a través del Skype, ahí se le complicó a Damián. A ver, Dami, ahí te escuchamos. Perfecto, ¿cómo les va? Ahí decía que lo veo a Brian, ahí el primer entrevistado de la noche, y me hace recordar que hace pocos días, la semana pasada, estrenamos en la página de la Fundación para Deportes, arroba para deportes ONG, el cómo se juega de atletismo adaptado. El primer video que explica cómo se juegan todas las diferentes categorías de atletismo, justamente también pensando en atletismo y pensando en lo que se viene en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así es, ahí tienen todos los videos de cómo se juega, ya te paso, Joaco, cómo se juega cada uno de los deportes adaptados, están todos en la página de paradeportes.com, el medio de comunicación, y también en fundacionparadeportes.org, y si no, entran a YouTube y ponen Paradeportes. Joaco, te paso la palabra. No, decía que bueno, que vamos a hablar con Brian. Y hoy, cuando confirmamos el ok de Brian para conversar, me puse a ver qué otros personajes de atletismo son candidatos a ir a Tokio, porque oficialmente está bien decirlo que no hay clasificados. Esto se va a decidir recién en junio o julio. Crudo, que es el DTN, va a dar la anónima. Es obvio que Imperiseri va a ir, es obvio que Yanina, que está lesionada, va a ir, es obvio que Barreto va a ir y que Hernán Urra van a ir, pero oficialmente no hay nadie, es importante aclararlo. Y después imaginé qué otra sorpresa o qué otro deportista podría meterse, además de estos cuatro, y imaginé, no sé, Antonella Ruiz, Alexis, claro. Chávez, no sé si a ustedes se ocurre algún otro. Bueno, la lista de FADEPAC es larga, también de FADEC, ¿no? De FADECIR. Aravena y Diego González, de la categoría de Hernán Barreto. Diego González puede ser también, es verdad. Sí, claro, Diego seguramente va a estar, así como estuvo en Río de Janeiro, Aravena lo mismo, bueno, Maldonado, Jara. Maldonado tuvo un fin de semana negro, porque compitió en el maratón y no le fue como él esperaba porque se le pinchó una de las ruedas. Y era una prueba importante para sumar puntos para Tokio. Nosotros hablamos con él durante la semana y estaba un poco bajoneado, así que tiene que meterle otra vez y recuperar algunos puntos. Y seguramente lo va a recuperar, bueno, percance con su silla, así que seguramente con toda la fortaleza de siempre de Alejandro Maldonado, seguramente va a tener la oportunidad de recuperarse y volver a un juego paralímpico
como tanto lo desea. Bueno, lo tenemos ahí a Brian, 21 a 10, estamos aquí en Paradeportes, el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino. Vamos a hablar, como dijimos, con Brian Pelliceri y también luego, más tardecita, luego de del corte, con Eduardo Gauto. Y bueno, Brian Pelliceri, deportista de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, un hombre que en los Juegos para Panamericanos de Lima metió un batacazo, porque no es, hablamos muchas veces que hoy cada deportista tiene su especificidad, ¿no? El que corre, corre, el que salta, salta. Y Brian es un deportista que, además de saltar y lo hace muy bien, tiene la particularidad de correr. Su especialidad, ahí es el perro es de Juaco, ¿no? No, Juaco no, o de Brian. No sé de quién es el perro, ahí escuchamos bien. El caso de Brian... No, estoy cerrado. No, está muy bien. El caso de Brian y Pelliceri, ganador de 3 medallas en los Juegos para Panamericanos de Lima, una medalla dorada en salto en largo, donde apunta todos sus cañones con un salto de 6 metros 21, una medalla plateada en los 100 metros categoría T37 y una medalla de bronce en los 200 metros. Cuando hablamos con él en octubre pasado también charlamos de esta particularidad de sus características, un tipo que tiene un físico envidiable, 22 años, prontito cumplir ya 23, estudia de parte de actividad física y salud en la Universidad de Gran Rosario, así que súper completo. Te saludamos, Brian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Para Deportes Radio, un gusto que estés con nosotros. Ahí no te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Todo bien, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien, ahí te vemos. Perfecto. Gracias por este contacto una vez más con Paradeportes. Bueno, contanos un poquito, le decimos a la gente que la semana pasada, el miércoles pasado, se desarrolló el Open de atletismo, compitieron hombres y mujeres, bueno, distintas disciplinas, y una fue, obviamente, el salto en largo, donde Brian, con un salto de 6 metros 23, ¿sí? De un salto de 6 metros 23, le permitió volver al número uno del ranking mundial. Así que, bueno, ¿qué se siente, Brian, ser el número uno del mundo en tu categoría? Y bueno, la verdad es que se siente muy bien. Es un orgullo, y es un orgullo propio haber cumplido esta meta nuevamente. Como ya decías, estamos nuevamente en el ranking número uno, ya que en 2018-2019 también lo estuvimos. Uh-huh. Tengo la posibilidad de estar en esta posición. Finales de 2019 quedé segundo, pero la marca que hicimos ahora en Concepción iguala al número uno en 2019, así que, por lo tanto, es una pelea mano a mano con Song Peng, que es el chino que fue campeón mundial en 2019. Y en Lima hiciste 6 metros 21, si mal acá no he anotado, así que apenas 2 centímetros abajo de esa competencia. ¿Qué calculás que podés llegar a hacer en Tokio? ¿Cuál es el objetivo? Decís, ¿con qué marca te sentís candidato para mínimo para el podio? Bueno, con esta marca obviamente estás en el podio. ¿Calculás que la podés mantener, que la podés superar? Sí, la verdad, bueno, las expectativas son estar arriba de esta marca. Sí. Creemos que se puede hacer. Trabajando nosotros en un promedio, siempre estamos saltando de 6.15, 6.20, en casi todos los torneos como promedio. Pero nuestras ganas de superar es inmensa, y obviamente uno siempre apuesta a lo más grande. Yo personalmente me gustaría con un 6.30 ya estar tranquilos. Ya hemos saltado 6.30 en 2018, y bueno, obviamente a principios de este año también tuvimos una buena marca en un torneo acá en Rosario, así que son altas las expectativas de poder repetir estas marcas en un juego olímpico, a pesar de que la que hicimos en Concepción del Uruguay nos deja dentro de lo que es un podio olímpico. Uno siempre apuesta a asegurarlo, ¿no? Y salir de esa batalla personal con los dos de abajo. Estamos hablando con Brian Pelliceri, deportista de FADEPAC, hoy número uno del mundo en salto en largo, en la categoría T37, está dirigido por Martín Arroyo, que también es el entrenador de Yanina Martínez, la ganadora de la medalla dorada en Río 2016. ¿Cuál es el secreto de un buen salto, Brian? Bueno, principalmente en nuestro caso le metemos mucha énfasis a lo que es la aproximación de la carrera antes de picar en la tabla. Creemos que la mayoría del resultado que se da en un torneo es la velocidad en la que tomamos la tabla del salto. Y obviamente luego es la técnica en el vuelo del salto
tiene que ser bastante técnico como para no pifiarla, por así decirlo, y no regalar centímetros que tranquilamente con una buena técnica estamos cayendo más adelante, ¿no? ¿Y cuál es tu fuerte? Imagino que hay unos que salen más rápido, otros pican justito, otros en el aire hacen alguna pirueta y se estiran todo lo que pueden. ¿Cuál es tu punto fuerte a lo largo del salto? Bueno, hoy en día estamos teniendo una muy buena velocidad en la corredera de salto. Creemos que mejoramos muchísimo en eso, entonces hoy en día se puede considerar como un fuerte. También otro fuerte es que normalmente siempre picamos al límite en la tabla, casi no regalamos nada. Obviamente por ahí puede salir algún nulo de tan justo que es este pique, pero bueno, seguimos trabajando en ser más preciso en este pique, y obviamente en el trayecto de vuelo hoy en día sumamos lo que es un ciclo de patada en el aire, estamos trabajando en eso para ganar un par de centímetros más, y bueno, claramente va saliendo como lo vamos armando últimamente. En el caso de tu categoría, no hay diferencias con el convencional, ¿verdad? Porque si vos saltás, o sea, el momento en la tabla donde vos pisás es exactamente igual a la del convencional, ¿verdad? Claro, exactamente, son las mismas medidas y la misma distancia hacia el cajón de arena. Bien, pues distinto es con los ciegos, ahí sí, donde ellos es más grande la caja, así se dice técnicamente, la caja. La zona de pique sería. De pique, donde se pica. Persona. Exacto, las personas ciegas donde pisan, a partir de ahí se cuenta. ¿Sí? A diferencia del resto. Abro el juego ahí con Joaquín, con Nicolás, a ver si tienen alguna pregunta para Brian. Yo tengo acá varias para hacerle. No sé, sí, ¿cuánto? Yo sí, le quiero apuntar a Brian. Bueno, estos juegos se tienen que haber realizado el año pasado. ¿Si a él la postergación lo favoreció o no? Entonces sabría decir en realidad cuál es, si favoreció o no. Pero yo creo que fue para todos igual. A principio lo tomé yo personalmente medio mala la noticia de la postergación, pero creo que si hubiera hecho el año pasado o este año, creo que vamos a llegar de la misma manera. El año pasado estábamos muy bien para lo que iba a ser la fecha de los juegos, y hoy en día estamos más o menos repitiendo lo que fue el desarrollo del año pasado en tema planificación a principio de año y los resultados, así yo creo que no sé si nos favoreció, pero sí nos mantuvo dentro de la misma línea para poder llegar de la misma manera si hubiera sido el año pasado o este. Brian, tenés 22 años, ¿no? ¿Hice bien la cuenta? ¿22 años? Sí, sí. Año, ahora, año, 30, no, 23. 30 de julio. Sí. 30 de julio cumple 23 años. ¿Qué hacías hace 5 años? Porque vos apareciste de repente, siempre contamos la anécdota que Martín Arroyo, siempre le preguntamos por Yanina, pero decía, sí, sí, Yanina, espectacular, pero tengo uno que vos no sabés cómo salta, que corre. Bueno, después nos contás, le decíamos a Martín. Pero, ¿qué hacías vos con 17 años, hace 5 años? ¿Sabías del deporte paralímpico? ¿Mirabas miraste los Juegos de Río? ¿Te imaginaste alguna vez participar? Porque tu salto, justamente, ha sido impresionante, ¿no? Apareciste, te metiste en los mundiales, te metiste en los Juegos para Panamericanos, hoy sos número uno del mundo, así que en un ciclo paralímpico hiciste lo que tal vez otros no pueden conseguir nunca. ¿Qué hacías hace 5 años? Bueno, yo hace 5 años entrenaba parkour, hacía parkour en modo hobby durante la semana. Paralelo a eso también jugaba fútbol profesional. Obviamente dejé porque los torneos después empezaron a cruzar con los de atletismo, pero sí, la verdad nunca me planteé en mi cabeza o me imaginé que íbamos a llegar a este nivel, al menos tan rápido, como vos decías, se desarrolló demasiado rápido en un ciclo olímpico, pero bueno, en ese momento yo no estaba enterado de lo que era el paralimpismo, me enteré cuando fue acá en Rosario el boom en 2016, cuando Yanni gana la medalla. Y obviamente cuando Martín me empezó a comentar para invitarme a entrenar, cuando me lo crucé y lo conocí, ¿no? Pero anteriormente a esto miraba mucho lo que eran los olímpicos convencionales. Me gustaba mucho lo que era la parte de atletismo, era lo que más miraba. Normalmente me llamaba más la atención salto y velocidad, como calculo que a la mayoría de la gente, las pruebas cortas donde hay más competencias se nota más
esa adrenalina nos llevaba a mirar estas cosas, ¿no? Pero en ese momento yo no estaba enterado. Y bueno, hoy en día soy partícipe de estas competencias que a mí me encantaba mirar cuando era más chico. ¿Podemos decir que gracias a la medalla de Yanina, hoy sos atleta paralímpico? Así es, gracias al conocimiento que se dio, la difusión del deporte paralímpico, por ahí yo me enteré mucho más, y también gracias a mi entrenador, que fue el que notó mi discapacidad cuando me vio y me invitó a entrenar, obviamente. Yo tampoco, por ahí tampoco lo hubiera entrado yo por voluntad propia a entrenar, porque yo no sabía quién entrenaba atletismo adaptado en la ciudad. O sea, fue como todo junto. Me enteré del atletismo adaptado y a la vez me crucé justo con el entrenador de la medallista de oro en ese momento, y bueno, como me invitó a participar, a entrenar, obviamente dije que sí, porque siempre hice deporte, me encanta. Y bueno, cuando él vio el potencial, me comentó más lo que se podría hacer, y bueno, obviamente me gustó la idea y me quedé acá entrenando lo que es el atletismo. ¿Y cómo te lo cruzaste a Martín Arroyo? Yo a Martín lo conocí en el cumpleaños de un amigo de la secundaria, él es el tío, y estábamos ahí reunidos con su familia, los chicos de la secundaria, y él le pregunta a mi amigo si yo tenía alguna discapacidad. Mi amigo no ni enterado, viene y me pregunta, y bueno, le digo que sí, le comenté, y me dice, che, mi tío dice que entrena chicos con discapacidad en atletismo, ¿te gustaría? Sí, le digo, está bueno, me dice. Entonces comencé a organizarme, y después de la secundaria yo salía a las 6 de la tarde más o menos, y me iba uniformado al estadio a probar algunas técnicas de salto, a ver cómo salían, y bueno, ahí es cuando encontramos el potencial en ese momento. Qué bueno, ¿no? Porque el amor que también, la atención que ponen los entrenadores en Martín Arroyo, como Martín Arroyo, un montón donde están permanentemente atentos en cualquier lugar, no solamente en una competencia, sino en un cumpleaños, te vio, tal vez se dio cuenta que tenías alguna falta de movilidad de tu brazo izquierdo, ¿no? Y fue, preguntó, encaró. ¿Y cómo fue cuando te vio saltar? ¿Sí? Porque está bien, te puede ver, te dice, mira, este tipo mide casi 1,90 m, es ideal, es categoría T37, pero después te tropezás, ponele, saltás 1,14 m. Pero cuando vio que saltaste bastante bien, ¿qué te dijo? ¿Te acordás eso? Sí, la verdad, se puso bastante contento. En uno de los primeros encuentros en el estadio, que me hizo hacer saltar unos saltos medianamente a una carrera corta, rondaba entre los 5 metros. En ese momento era una marca para un mundial. Y dijo, epa, dice, esto es marca para un mundial. Yo me quedé mirándolo como, ¿qué me está diciendo? O sea, yo corrí y salté nada más, encima salté horrible. Pero, y ahí me dijo, no, mirá, esto es así, así. Y yo dije, mirá. Entonces empezó a comentar y todo, pero obviamente él se sorprendió, le gustó la idea. Y bueno, a mí también, obviamente me puso contento, decir, che, sirvo para esto. Y acá me quedo. Bueno, y lo que es también el impacto de la medalla, ¿no? El impacto de una medalla, la medalla de Yanina, que tuvo una repercusión enorme en la Argentina, por supuesto en la provincia de Santa Fe y en Rosario en particular, y lo que hace ¿no? la onda expansiva de una medalla. Por eso también está el deporte social por un lado, el desarrollo del deporte de alto rendimiento y la importancia de la medalla, que la medalla es importante para el deportista, es importante para el entrenador, pero la medalla después lo que logra es esto, ¿sí? Esta onda expansiva de que más gente, ya sea a través de los medios que van informando, los medios exitistas, ¿sí? Porque si Yanina hubiese salido octava, no hubiese salido en los diarios de ningún lado, pero al salir primera, ganar una medalla, después de 20 años, fue tapa doble, fue tapa de La Nación, fue tapa de todos los diarios de la provincia de Santa Fe, bueno, eso generó en un adolescente, en este caso como Brian, de 17 años, ¿no? Que se enterara de esto, y después tuvo la suerte de encontrarse con la persona indicada, en este caso con Martín Arroyo. Así que todos los caminos condujeron a que vos puedas comenzar a transitar el mundo del paralimpismo, ¿no? ¿Crees en las coincidencias? ¿Crees en este tipo de señales? Sí, yo creo que sí. Fue particularmente una coincidencia. A pesar de que fue todo
demasiada coincidencia. Fue el entrenador de Mellita de Oro, resultó ser el tío de mi compañero, me lo crucé en un cumpleaños, sí. El cumpleaños me vio, me invitó. Por ahí no me podía, pudimos haber estado en el mismo cumpleaños y no me pudo haber visto. Claro. Y yo pasaba por alto y nunca entraba al atletismo. O sea, para mí era algo que se tenía que dar así y así fue. Y la verdad que demasiado contento de que haya sido así, ¿no? Hoy en día Martín, además de un entrenador, es familia, es un amigo y se lo banca muchísimo. Así que la verdad que orgulloso de tenerlo como entrenador también. Estamos hablando con Brian Impelliceri, número uno del mundo en salto en largo en la categoría T37. Representa a FADEPAC, a la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Imagino que has generado un buen vínculo, te enterás con Yanina, allí en Rosario, junto con Martín Arroyo, con Yanina Martínez. ¿Le viste la medalla a Yanina? No sé si fuiste a la casa de Yanina, le preguntaste por la medalla, ¿la viste? ¿Sabés cómo es? No, sí, la he visto en fotos. Me han comentado también cómo es el diseño, que eran particularmente, si no me equivoco, tenía unos huequitos que con el aire hacía un ruido. Un sonido, así que no, personalmente no la vi y jamás me atreví a decirle si podía ir, no, pero yo calculo que ella no tiene ningún problema, ella es súper, súper amiga nuestra, es muy, muy divertida, se divierte con nosotros, así que calculo que si yo se lo hubiera dicho en ese momento, ella no hubiera tenido ningún problema, pero de ese momento en desconfianza mía, porque yo recién arrancaba y todo eso, por ahí no me daba, tenía esa timidez de preguntárselo, por ahí después ya me olvidé de tantas veces de ver la foto y cómo la contaban, y las historias que me han contado al transcurso de esos años, por ahí ya me olvidé y nunca le mandé a decir, che, la puedo ver personalmente, pero igualmente es muy linda medalla por lo que he visto y lo que me han contado. ¿Te da curiosidad verla en este tiempo? Sí, bueno, mejor hasta por cábala no... No la quiero ver y después quiero la mía. Sí, puede ser también. No es mala la idea de que por cábala mejor dejarla de lado y esperar a ver si conseguimos la propia de uno. Pero obviamente si se llega a conseguir la propia, no está de más decir de que nos juntemos y sacamos la foto con las dos juntas. O sea, eso sería muy, muy lindo y la verdad que estaría bueno. ¿Soñás con saltos? No, bueno, sí, al principio de todo, unos años atrás, tampoco al comienzo, soñaba que saltaba, ¿no? Tenía diferentes saltos y incumplir algún salto. Pero no, últimamente no, digamos que no. Cuando, vos en Lima lograste la medalla dorada y por lo tanto sonó el himno argentino. ¿Qué sentiste en ese momento? Orgullo, felicidad. Nunca había pensado que iba a llegar a representar a la Argentina y mucho menos subirlo a lo más alto del podio a nivel internacional. Siempre lo quise, obviamente, era un objetivo. Lo cumplimos al primero y la verdad que fue, para mí fue demasiado lindo. Como digo a muchos, quizás no se demostró demasiado porque por ahí no soy muy de expresarme, pero la verdad que estaba por dentro muy emocionado y la verdad orgulloso de haber podido cumplir uno de mis objetivos que me puse de esta carrera. Y si bien no soñás todavía con el salto, pero volvés a imaginarte lo que sería vos arriba del podio, en lo más alto, con el himno argentino, ¿esa imagen la juega en tu cabeza o no? Sí, obviamente. Obviamente uno quiere ya haber cumplido el sueño de hacerlo a nivel panamericano, representar a la Argentina, uno dice, puedo más y me encantaría llegar a poder representar y estar en el podio, en lo más alto, representando a Argentina, escuchando el himno de los Juegos Olímpicos. Estamos hablando con Brian Impelliceri, le pregunto a Joaquín o a Nico si tienen alguna pregunta. Brian Impelliceri, número uno del mundo en salto en largo, en la categoría T37. No sé si Nico o Joaco. Sí. Joaco. Sí, Brian, yo imagino que, bueno, todo el mundo antes de viajar dice, ¿a dónde voy? A ver, a Hungría, a ver qué hay para hacer, qué puedo conocer, etcétera, etcétera. ¿Vos ya pensaste cómo es Tokio, qué vas a hacer en Tokio, qué podés conocer en Tokio? ¿O estás enfocado únicamente en lo deportivo? Bueno, con respecto a eso, no. Estoy plenamente enfocado en lo deportivo. Muy pocas veces me he puesto a mirar cuál es el destino turístico. De hecho, antes de ir a Lima no lo hice,
y antes de ir a Dubái, bueno, no lo hice, pero obviamente todos sabemos cuál es el destino turístico de Dubái, ¿no? Pero calculo que más adelante de la fecha o luego de la competencia, por ahí me ponga a ver o si es posible llegar a salir por el contexto donde estamos, calculo que se buscará alguna guía turística y daremos una vuelta, eso siempre y cuando se tenga el tiempo y el contexto pandémico lo permita, ¿no? Sí, eso te voy a decir, me parece que van a quedar encerrados en la Villa Paralímpica y de ahí a competir y no mucho más. Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte, Brian. Brian, tengo un dato que no sé si tienen vos y bueno, el equipo de Martín, Janina y demás, y es que Argentina nunca ganó una medalla en Juegos Paralímpicos en salto en largo. Desde Roma 1960 para acá no pasó en la disciplina. ¿Te acabas de enterar? ¿Ya lo sabías? Acabo de enterar. O sea, me viniste a la primicia. No, contento, qué sé yo. Ahora es como una emoción más que me genera de que si llega a salir esta medalla en los Juegos Olímpicos, volveríamos a hacer historia en nuestro equipo. Gianni hizo historia con una medalla en los Juegos Olímpicos luego de 20 años, y ahora que vos le decís, son aproximadamente, no sé si me equivoco, un par de años más también, que saldría una medalla en lo que es salto en largo, y eso sería un orgullo más para uno mismo y otra meta más cumplida que me acabo de enterar y ahora se me puso en la cabeza y por ahí está bueno cumplirla y lograrlo, ¿no? O sea, a pesar de que no, mi objetivo no va a ser sacar la medalla por el tema de que no hace mucho que no hay una medalla, sino que con el objetivo que uno se propuso cumpliría este objetivo histórico que mencionaste. Brian, últimas preguntas. ¿Cómo van a ser los próximos 4 meses de acá hasta estamos en abril, quedan 120 y pico de días? ¿Cómo sigue la actividad? ¿Cómo te vas a ir ajustando detalles? Bueno, hoy en día estamos aproximadamente con 12, 14 sesiones en la semana de entrenamiento. Esto sumado, obviamente, lo que es trabajo en pista, sesiones de kinesiología preventiva, partes del gimnasio y algunas otras cosas más. Sumamos aproximadamente 12, 14 sesiones semanales. Y hoy en día, estos 4 meses, lo vamos a ir llevando ahora después de Concepción, ya empezamos a levantar la carga para generar este pico que buscamos y llegar al 100% para lo que es Tokio en 4 meses, menos. Y seguramente, porque sabemos que sos un tipo constante, meticuloso, con los objetivos muy claros, que te cuidás, le digo al público, que mantiene una dieta equilibradísima, Brian, a tal punto que el nutricionista le dio un día libre, o sea, le pidió por favor que un día libre, coma lo que quiera, porque es tan ordenado en su dieta, con el peso, así que la verdad que un profesional de 100%, y aparte muy joven, y bueno, de alguna manera es un ejemplo para el resto. Brian, te queremos agradecer muchísimo este contacto con Paradeportes, felicitarte una vez más por ser número uno del mundo, felicitarte por esta carrera impresionante que venís realizando, y bueno, y ojalá que se cumplan todos tus deseos allí en Tokio, para que vos también, ¿no? Que el impacto, ojalá, ¿no? Tampoco meter presión, ojalá se dé el impacto de un buen resultado, ¿sí? Derrame en otros jóvenes para que también se sumen al atletismo. Así que también, ¿no? La medalla no es solamente para el deportista, sino para muchísima gente que va a poder conocer, saber que existen deportes adaptados y que pueden hacer una carrera también impresionante, o no, o al menos una carrera y poder meterse en el mundo del deporte, ¿no? Pero lo que es el impacto de la medalla, no solamente para el deportista, no solamente para la familia, para el entrenador, sino para el resto de la sociedad. Así que también eso es sumamente importante y algo que lleva cada uno de ustedes representando a la República Argentina. Así que, Brian, cerra vos y te agradecemos una vez más este contacto con Paradeportes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y plenamente concuerdo con lo que decís. Hoy en día también un objetivo es que se conozca mucho más y se difunda lo que es el deporte adaptado y que muchos chicos que quizás no lo conocen como yo cuando recién arranqué se enteren de esto y comiencen a desarrollarse y sean la nueva generación del alto rendimiento, porque no sería algo lindo que yo, Gianni, Hernán Barreto, Urra,
estamos en la última generación del paralimpismo argentino y ya nadie más lo entrena. Así que uno también de los objetivos como atleta, y hoy en día estudiando la licenciatura, o sea, próximamente entrenador, sería este, ¿no? Que se difunda mucho más y que más chicos comiencen a hacer desarrollo para posteriormente trabajar en alto rendimiento en el deporte. No solo atletismo, también obviamente puede ser natación y demás. Pero bueno, ahora más que nada un cierre y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hace mucho que no los veía, así que contento de verlos. Y próximamente nos estaremos viendo, esperemos personalmente. Así que bueno, saludos a toda la audiencia y a todos ustedes, por favor. Abrazo grande de Brian, muchas gracias. Y bueno, como bien decías, estudiando actividad física y salud de la Universidad Gran Rosario, así que no solamente es un atleta de alto rendimiento, ¿sí? Con todo lo que desarrolla, sino que además le dedica su tiempo al estudio, es joven, no va a ser su primer juego, su único juego paralímpico, si Dios quiere, así que va a tener una larga y extensa carrera. Brian, muchísimas gracias una vez más por este contacto con Paradeportes. Bueno, muchísimas gracias. Y así pasó por Paradeportes Radio, Brian Impelliceri, número uno del mundo en salto en largo, categoría T37, representando a FADEPAC, a la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Vamos a ir 21:36, vamos a ir ahora al primer corte de Paradeportes Radio, tenemos muchísima más información y se viene Eduardo Gauto, también medalla dorada en los Juegos Parapanamericanos de Lima en judo en hasta 66 kilos y clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Comedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. Última del día, mira qué escalera. En provincia, 0355. En Córdoba, 8754. En Montevideo, 5856. En la ciudad, 3.645 y en Entre Ríos 3.636. Auspiciado por Bombonería Bombonela, la Casa del Chocolate, Corrientes 1.479. Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Cristales entre Salto Mezquita Hermanos, Alcina 2.501. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220. Volvemos mañana, después de la primera. Hasta entonces. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López! Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
está adaptado inclusive paralímpico argentino, aquí por Ecomedios M1220, y también nos pueden seguir a través de la fanpage de Paradeportes. El programa termina a las 10 de la noche, pero después 10 y media, 11 menos 20, otra vez el posteo en nuestra fanpage, que tiene más de 130.000 seguidores, así que también van a poder seguir el programa una vez más. Estamos con Joaquín Sinat, con Nicolás Carrizo, con Damián Schneiderman. Mandarle un saludo grande a Carlos Lugano también, hombre de la Fundación para Deportes, a toda la gente de Go Gol, a Mariano Morazani, a la gente de En Casa, a Facundo y Felicita Sabaro, así que a todos ellos, a Andrea de Summer Active, también le mandamos un beso grande. ¿Qué más? Tenemos mucha información, hablamos del Open de Entre Ríos, hablaremos ya sobre el final del programa del básquet también, todo lo que pasa con el básquet en Italia, tenis con Florencia Moreno. Nico Carrizo, ahora vamos con Eduardo Gauto. Tíranos lo de Florencia Moreno, que ha tenido una gran actuación en Turquía. Sí, tanto Florencia como Ezequiel Casco participaron del abierto de Antalya en Turquía, en el arranque de una gira cortita de 3 semanas por Turquía, que va a haber 2 torneos, ya comenzó uno, el segundo, y la semana que viene está el tercero. Le fue muy bien a Florencia, que estaba 14 del mundo en el ranking femenino. Fue finalista tanto en el cuadro individual como en el de dobles, y Ezequiel Casco llegó hasta cuarto de final en el dobles y a octavos en el singles. Como te repito, Maxi, tiene que ver con la vuelta del circuito mundial. Lo más probable es que Florencia tenga su lugar en Tokio por el ranking que tiene y porque es la raqueta número uno de Argentina. Pero bueno, más allá de lo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos, Paralímpicos en este caso, el tenis sigue todo el año y bueno, la idea es de a poco volver con la actividad para los atletas. Bien, perfecto. Seguimos. Mañana va a jugar Florencia Moreno, hay 6 horas de diferencia con Turquía. Así que mañana va a jugar 2 partidos, el de singles y el de dobles, tratando de avanzar en el torneo que decía recién Nico Carrizo. Luego seguiremos con tenis de mesa, información de tenis de mesa, de para triatlón y también el básquet en Italia, porque todavía no hay campeón en Italia donde están los argentinos Esteche y Verdum. Ahora estamos comunicados con Eduardo Gauto. Ahí, Eduardo, no te estamos viendo. No sé si ahí... ¿Ahí me escuchás, Maxi? Escuchamos bien, no te estamos viendo, no sé si bien. Está la chance de poder verte. Si me orientás cómo activar la cámara, porque estábamos probando y no estaría funcionando. Bueno, ahí tiene un botoncito por el medio, a ver si que marca la cámara, pero bueno, si no, tranquilo, vamos hablando. Pero bueno, estaba bueno verte, pero si no, no hay problema. Así que bueno, estamos hablando con Eduardo Gauto, hombre del judo, de la selección argentina de judo para ciegos, ganador de la medalla dorada en los Juegos Parapanamericanos de Lima, en la categoría hasta 66 kilos, ¿sí? Ya está clasificado para los Juegos de Tokio. Hablamos con Eduardo también el año pasado, porque aparte había sido uno de los 30.000 voluntarios en todo el mundo, 4.500 en Argentina, de la vacuna Pfizer, ¿sí? Así que fue noticia, Eduardo, el año pasado, que querías contagiarte, ¿no? Que te había agarrado la desesperación, querías estar inoculado. Contanos un poquitito cómo fue todo ese proceso. Y al final, ¿qué te dieron? ¿Placebo o vacuna? Me tocó vacuna, por suerte. La realidad es que ahora, ¿cuándo fue? A fines de febrero, se abrió el doble ciego, que es el sistema de vacunación. Se llama así porque ni el voluntario ni el médico que me aplicó la dosis sabíamos que me estaban inoculando, así que finalmente se abrió y me confirmaron que me había tocado vacuna. De todas formas, yo me había hecho el análisis de anticuerpos y me había dado un nivel alto de anticuerpos, así que estaba ya tranquilo y contento por eso. ¿Suponías que te había... ¿Y ese análisis te lo hiciste vos por tu cuenta o los médicos te habían recomendado? No, lo hice yo en forma particular, soy bastante ansioso, digamos. No, en teoría la investigación era anónima y no íbamos a saber qué nos tocaban hasta, bueno, esto se decretó ese cambio cuando se comprobó que la vacuna era eficaz, digamos. Bien, ¿tuviste algún tipo de temor en todo el proceso? No, mucha confianza. Aparte, qué sé yo, se dicen tantas cosas de la vacuna, una es más eficaz, otra menos. Por suerte, yo en su momento me la jugué, me apliqué la vacuna que estaba probando acá, Pfizer, que finalmente después no se cerró el acuerdo con Nación. Pero bueno, a nivel mundial es una de las mejor vistas, así que también contento por eso.
Bien, bien, bueno, entonces estás tranquilo, ya estás vacunado con una buena vacuna. Bueno, contanos un poquitito cómo viene esta preparación para Tokio. Hablamos el año pasado, dijiste el 13 de marzo del 2020 fue la última vez que toqué el tatami. Cuando volviste ahí al tatami, pudiste estar en contacto con tus compañeros. Contanos un poquito esa sensación que tanta angustia te produjo. Era una situación rara, una situación difícil. Volver, encima fue progresivo. Pudimos volver primero en noviembre, creo que fue, al gimnasio, después recién al tatami, porque podíamos entrenar musculación por el hecho de que se puede respetar un poco más la distancia. Después volvimos de a poco al tatami a hacer movimientos individuales y bueno, después ya nos fuimos soltando un poco más, animando un poco más. Hermoso, hermoso, porque es esas ganas de compartir con alguien. Imagínate que comparto con ellos, no sé, no tengo el cálculo hecho, pero 5 días a la semana en un año lo que es, o 6 en periodo competitivo y de golpe no verlo durante meses. Fuimos los últimos en volver, así que una alegría enorme. Estamos hablando con Eduardo Gauto, deportista paralímpico argentino, que va a estar compitiendo en Tokio 2021. ¿Ya estás focalizado? ¿Cómo te manejas vos a nivel concentración, a nivel mental? ¿Sí? ¿Te focalizas rápido? ¿Necesitas alguna técnica en particular? ¿Cómo es tu estilo? No, tranquilo, voy viviendo el momento, llegado la semana previa, es cuando uno empieza un poco a ajustar. Sí, hay cosas que ya trato de no relajarme, o sea, absolutamente estricta la alimentación, el descanso, entrenar los horarios, cuidar mucho eso, estar atento a las lesiones, a no hacer cosas extrañas o arriesgar por arriesgar en las prácticas sabiendo que las intensidades son altas, ya el cansancio es mayor, el estrés precompetitivo. No, lo llevo bastante bien. Ahora estamos con la cabeza puesta en un torneo que se va a hacer en teoría porque se viene posponiendo así desde, imagínate, desde el año pasado. Hay dos torneos puntuables todavía, son dos mundiales, uno se hace en Azerbaiyán ahora a fines de mayo y otro en Inglaterra a mediados de junio, que si bien todavía no están aprobados, estamos viendo la posibilidad de poder participar y a su vez quedarnos en Europa esos 15 días que tenemos en el medio entrenando en algún país. Bien, ahí le pregunto a Nico, Joaquín, a Damián, si tiene alguna pregunta también. Nico Carrizo. Sí. De paso, Eduardo, bueno, según lo que había contado Guillermo Traver, el entrenador, el torneo de Azerbaiyán se pasó a Turquía, así que la gira sería Turquía e Inglaterra y están esperando también la confirmación del torneo. ¿Qué pasa en tu caso con una gira internacional ya estando clasificado? Obviamente lo tomás como para evaluar rivales, para ver cómo estás. ¿Qué es lo que cambia en tu caso, en la diferencia de tus compañeros que van a ir obviamente en busca de sumarse a la delegación en Tokio? Sí, el torneo se volvió a pasar porque ahora habilitaron, se iba a hacer en Turquía, en Antalya, y se iba a llamar el Grand Prix de Bakú, de todas formas. Ahora se habilitó nuevamente a Azerbaiyán, tuvieron la autorización, así que hipotéticamente digo, porque van así, es el día a día. Volvemos a Azerbaiyán. Y en mi caso, la verdad que yo lo espero, lo necesito, porque desde que se suspendió la actividad, desde que se fueron posponiendo, no tuve la posibilidad de competir en ningún lado, ni a nivel local, ni a nivel internacional, obviamente. Yo soy tengo la idea que hay que competir en todo. Yo hay torneo que hay acá, Interclub, y me meto. Hay un torneo nacional acá y me meto. Por lo menos yo necesito tener ese roce con gente permanente, más allá de que quizás son gente con la que puedo llegar a entrenar, pero ese estrés que te da la competencia, esa forma de entrar en calor, ya es distinta y particularmente yo la necesito. Así que me vienen bárbaro para prepararme y también ahora que estoy más tranquilo con el tema de la clasificación, estoy deseando que me toquen número unos del ranking, los que están arriba mío, para testearlos y bueno, ya conocerlos un poco más.
¿Tenés estudiados a los rivales? ¿Cuántos tenés, a cuántos tenés arriba ahora en el ranking? Arriba tengo, estoy noveno en el ranking. Y sí, entre todos los chicos que me dan una mano, que yo les digo el Judo Auto Team, siempre los analizamos, los estudiamos, emulamos que son ellos y tratan de aplicar las mismas técnicas y demás, como bien, para estar preparados, para no tener ninguna sorpresa, ¿no? O sea, hay un estudio bastante detallado de cada uno de los rivales para reducir el margen de error, de alguna manera, al momento de la lucha. Tal cual, tal cual. De todos, tratamos de verlos, analizarlos y ver fortalezas y debilidades, obvio. ¿Hay alguno que decís, no, con este muñeco no, por favor? Antes, cuando necesitaba sumar puntos, no quería con ninguno. Todos los soviéticos, tenés Ucrania, Azerbaiyán, Georgia, no quería luchar con ninguno. O sea, quería cruzarme más adelante, cuando esté en instancias finales. Ahora, sí, la verdad que no me importa. Obviamente que si puedo avanzar en un torneo, mucho mejor. No quiero cruzármelos en primera rueda, como me pasó en el 2018 en Azerbaiyán. Pero que me cruzó con el campeón en primera rueda y me dejó afuera. Pero la verdad, ahora, al estar más tranquilo y menos pendiente de la clasificación, que toque el que toque. ¿La medalla dorada en Lima te dio mayor confianza? Ah, porque ganar una final en un juego para Panamericano es importante. ¿Te dio confianza? Sí, la verdad que en esa ocasión me sentía muy bien. Cuando tú vi el sorteo, sabía que tenías muchas posibilidades. Yo creo que más confianza me dio la medalla en Montreal, que fue el preolímpico que me dio los puntos para la clasificación, porque en Lima no había ido el estadounidense, que hasta ese momento era el mejor rankeado de América. Había ido el 2 de Estados Unidos, si se quiere. Y bueno, en Montreal, cuando fue por los puntos, luché con él y le gané. Y bueno, y revalidé esa posición, porque quizás uno un día puede pegar un batacazo y estar ahí a la altura, pero después es mucho más difícil sostenerte. Así que esa segunda medalla es la que yo sentí que me dio la fuerza y la confianza como para decir, tengo que ponerme a la par de cualquiera en el mundo. Cuando charlas con tu entrenador, con Guillermo Traba, ahí tenés, imagino, tendrás algún mano a mano, momentos de mayor intimidad. ¿Qué te transmite? ¿Qué te dice? ¿Qué te aconseja? No, él me apoya en todo. Dice que estamos bien, que vamos bien, por buen camino, que siga así. Me alienta sobre todas las cosas. Uh-huh. No, hasta el momento, o siempre nos manejamos así. Siempre me apoyó en las decisiones que yo tomé. Qué sé yo. Hay veces que hay cosas que quiero trabajar más y planifica en base a eso. La verdad que en eso es un genio. Yo me llevo muy bien. Digo que es mi segundo papá. Muy bien. Con Paula Pareto, en este tiempo, ¿estuviste luchando en los entrenamientos? No compartimos porque ella estaba en la burbuja femenina. Sí, quizás la he cruzado en varias oportunidades porque ellas dejan el dojo y nosotros entramos, pero no más contacto que ese. Bien, bien, bien. Bueno, Eduardo, queríamos charlar con vos, saber cómo estabas, el tema de la vacuna, pero especialmente, por supuesto, todo lo que es tu preparación para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Sé que Joaquín Final tiene una pregunta más para hacerte. A ver, Joaco, te paso antes del cierre. Dale. Sí, Eduardo recién contó que a él le gusta, buenas noches, Eduardo, primero, sí, que te gusta practicar con convencionales. Hoy justo nosotros hicimos una nota con Juan Zamorano, que es el único argentino clasificado para taekwondo, y él está concentrado con todos los candidatos a ir a Tokio del taekwondo convencional. Y él dice que está bueno porque él nos contaba, si yo le hago 6 puntos a un convencional, interiormente sé que le hago 12 a un par mío. ¿A vos te pasa lo mismo? No. No porque, qué sé yo, el nivel es superlativo, el judo tiene tantas variables
que y, la, claro. y le, nosotros, no sé cómo se clasifica el taekwondo, pero luchar ciegos contra disminuidos también, hay veces que si el disminuido es malo, digamos, entre comillas, ¿no? Sí. Estamos para par, pero cuando el nivel es alto y la franja es muy poca o la línea es muy fina, quizás el nivel visual que tenga, la disminución visual que tenga por sobre el ciego, te puede hacer la diferencia. Yo no lo vivo así. De hecho, hoy entrenamos con los chicos de la selección convencional también. Muchas veces compartimos tatami y hoy estuvimos luchando entre nosotros. Y he tirado y me han tirado. Muchas veces me tiran más de los que los tiro. Pero no, después cuando viajamos ni piensan eso. Y hay de hecho chicos disminuidos que han luchado y están rankeados a nivel IJF para el ranking olímpico. Así que no, son durísimos igual. Eduardo, ahí la última pregunta. ¿Con qué te volvés conforme de Tokio? ¿Con un diploma? ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto una medalla, eso no. Ya, pero digo, sí, ganar una medalla, pero bueno, no es fácil. No es fácil. No, me gustaría, la verdad que me gustaría un poco más. Estar en semi me encantaría. Va a ser duro, pero no imposible. Yo creo que nos estamos preparando bien. Volverme con una lucha sola y perdida, la verdad que no me gustaría, para nada. Bien. Recordemos que en el judo, corregime, en semifinal, los dos ya tienen medalla, ¿verdad? No. En bronce. En semi vas a disputar, pero digamos, perder semifinal y después tenés que ganar el repechaje. No es que por llegar a semi ya te ok, perfecto. Adjudicas la medalla. Bien, ahí esa es la duda, así que gracias por la corrección. Eduardo, ya 21:57, nos quedan dos minutitos de programa. Te agradecemos muchísimo este contacto una vez más con Paradeportes Radio. Por supuesto, seguiremos en contacto durante toda la previa y, por supuesto, durante los juegos, pero ya hablaremos y nos encontraremos muy prontito. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Mandarle un fuerte abrazo a todo el equipo y ojalá que haya más judokas, sí, que te puedan acompañar en Tokio 2021 y que no seas el único. Ojalá el equipo argentino sea lo más numeroso posible. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Ojalá seamos la máxima cantidad de judokas que podamos. Y mil disculpas por el inconveniente técnico, la verdad que no lo pude resolver. No pasa nada, ningún problema. Abrazo grande, Eduardo. Muchas gracias. Así pasó Eduardo Gauto, judoka argentino, la selección argentina de judo para ciegos, por Paradeportes Radio. Nos quedan dos minutitos. Quiero ver, Juaco, vos que siempre estás con el básquet, le mandamos un saludo a toda la gente de FABA, de la Federación Argentina de Básquet. Información de Italia. Sí, se va a desarrollar la final, último partido de la serie entre Briantea 84, el equipo de Adolfo Verdún y Alberto Esteche, contra el Santo Stefano. Ganó el Santo Stefano el primero, el sábado pasado la serie se emparejó 1-1, y este sábado a las 6 de la mañana Italia se va a jugar el partido definitorio, lo va a pasar la RAI en Italia. Bien, bueno, ahí estaremos con los videos. Sé que Juaco te hace levantar temprano para seguirlo, sí. Así que genial ahí. Bien, el minuto a minuto del partido. Nico Carrizo, ¿te queda un minuto? Ya habló. Para triatlón. Uy, qué difícil. Para triatlón, sí. Se terminó el campeonato argentino y los integrantes seleccionados obviamente fueron ganadores en su categoría, tanto Facundo Palacio como Patricio Finoli y Pablo Pomata, que no pudo estar en la última fecha, pero igual ganó en su categoría. Ahora el equipo obviamente espera lo que va a hacer la gente internacional para ver cómo pueden hacer para meterse en Tokio. Perfecto. ¿Y tenis de mesa? Tenis de mesa. El 29 de mayo arranca el Abierto de Eslovenia. Por ahora está en veremos, pero ese sería el inicio de la gira, de la última gira que va a clasificar atletas para Tokio. Los atletas están preparando para eso, doble turno en el CENAR y algunos por su cuenta de forma particular, pero el objetivo es ese. Perfecto. Bien, 22:00, ya le damos el pase al próximo programa aquí de Ecomedios en el 2020. Agradecerle a todo el equipo periodístico, a Joaquín Finat, a Nicolás Carrizo, a Damiana Schneiderman,
Mi nombre es Maxi Nobili y nos encontramos la semana que viene, gracias a Brian Impelliceri, gracias a Eduardo Gauto, nuestros dos entrevistados deportistas que van a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y nosotros nos encontramos la semana que viene a las 21 por Ecomedios a 1220. Y por supuesto nos pueden seguir en paradeportes.com, en todas las redes sociales, ¿sí? Así que permanentemente acá, en Ecomedios a 1220, el próximo miércoles a las 21 nos encontramos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino.